Doctor, hay algo que puntualmente nos llamó la atención en la conferencia, que el fiscal habla todo el tiempo de atentado al exgobernador. Entonces esto nos lleva a pensar, ¿hay algo que se cambia en la carátula, se amplió algún delito más? Porque hay algo que ahí nos queda como en gris, ¿no? Nos sorprende. Bueno, estimo que si hay nuevos elementos probatorios, tendrá la oportunidad el fiscal de hacer una ampliación probatoria. Bueno, me sorprende que en esta instancia la denunciante había sido la señora Quiles Nofe. ¿Cómo denunciando esta situación respecto a la menor? Pero también lo tomo de sorpresa, ¿no? Lo que han referido ustedes es que si también está participando el ex gobernador en esta situación, bueno, sí, es sorpresivo para nosotros ya entender este tipo de ampliaciones que, la verdad, bueno, tienen que condecir, ¿no? Como siempre lo hemos referido con todos los elementos de prueba. Doctor, Pero, se nos había cortado la comunicación. Usted estaba hablando de avanzar tras los elementos probatorios. Igual usted no podía confirmar nada porque no ha sido notificado como parte, no ha sido notificado de nada nuevo, ¿no? Entiendo hasta acá. bueno, como también el doctor Ruarte, que representa a Morandini, el doctor Sebastián Kormoz, que también representa a mi asistido, quiero decir con esto que tenemos que tener sumo cuidado en cómo se tiene que desarrollar, ¿no? Todo en cuanto a los elementos de pruebas que sí es que van a ser involucrados y vertidos dentro de la presente causa y bueno, y van a tomar una posición a los fines de que se modifique la carátula y bueno, en medio proceso entendemos que nos tienen que notificar para que nosotros tengamos la oportunidad de oponernos o no oponer a esta situación, ¿no? Pero bueno, en síntesis, al momento no nos han comunicado absolutamente nada. ¿En qué etapa estamos? ¿En el marco de la instrucción o esto ya pasó? ¿O en qué etapa estamos ya? Porque si el fiscal ya dice estamos a breve de iniciar a 10 días. juicio. 10 días para el inicio del La juicio. verdad está en una etapa de investigación penal preparatoria que se van a iniciar en base a la causa de juicio, evidentemente tienen que hacer un control de acusación que obviamente nosotros tenemos algunas cuestiones para ser puntuales, ¿no? Entre eso la nulidad del presentado que íbamos a presentar, pero hemos decidido, a ver, ya dentro de la misma puesta en escena que va a ser justamente el control de la acusación previo a la elevación de la causa para el juicio. ¿Esto cambia entonces de alguna manera la estrategia de defensa? Y yo creo que sí. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos advertido, ¿no?, que dentro de este desarrollo procesal creemos conveniente que tenemos que ser además que cuidadosos, sino más bien puntuales en lo que vamos a referir entre ellos, como lo he mencionado. Hay unas presentaciones de unas nulidades que las estamos interactuando ya con la codefensa. A los fines de ser presentado al momento del cierre, que va a ser el momento del control de la acusación antes de la elevación de la causa judicial. O sea que si esto va a ser antes de los 10 días, y yo creo que difícilmente se va a poder realizar porque nuestros asistidos aún están en detención, ¿no? Sí. Y todavía no se le ha cumplido la etapa de sentencia que ha quedado atribuido por el juez ASEF y han quedado involucrados y han quedado incorporados dentro del servicio penitenciario. Pero esto estamos hablando ya fácilmente 17, 18 días. Entonces, si en 10 días ya tenía todo el Ministerio Público Fiscal preparado para la elevación a causa de juicio, y yo lo creo imposible, ¿no? Matemáticamente imposible, pero bueno. Thank you.